El seminario es una casa de formación para jóvenes y adultos que de manera voluntaria y aceptados por las autoridades eclesiásticas de las que dependen, inician un itinerario de formación que los conduce al ministerio sacerdotal. La historia del seminario metropolitano se desarrolla en el barrio de Villa Devoto, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Miren lo que es esto, los lujos. Es un piano. Piano de cola. Unos libros. No vamos a tocar nada porque... Mirá, recuerdo de su santidad el Papa Francisco, seminario metropolitano. Esta... Lo usó el Papa Francisco, es una locura. Bueno, tenemos fotos antiguas de este lugar. El diseño del espacio edilicio estuvo a cargo del ingeniero civil Pedro Coni, quien en 1896 presentó a la Comisión Ejecutiva de la Obra una memoria descriptiva del anteproyecto, el cual planificaba la construcción de dos grandes módulos de forma rectangular con su frente principal sobre la calle Caracas, hoy José Cubas. Ambas edificaciones estarían separadas por una fracción de terreno donde se ubicaría la iglesia del seminario. Es una locura. Es una locura. El edificio comenzó a construirse en 1897, año en el cual se colocó la piedra fundamental. La iglesia no contaba con el dinero suficiente para llevar a cabo una obra de tal magnitud. Es por ello que los recursos iniciales que hicieron posible el seminario derivaron de donaciones. Por sus significativos aportes a la obra, se destacaron la señora Mercedes Castellano de Anchorena, quien asumió íntegramente la construcción del templo dedicado a la Inmaculada en memoria a su hijo Nicolás. Miren lo que es esto. Es tremendo la calidad de construcción, los detalles. Ya hay como unos angelitos. Y esto pensé que era como un cine, porque creo que allá, a ver, ahí están los lados, mirá, en el camino de un proyector. ¿Qué marca es? Don Tomás de Anchorena, quien costeó las dependencias donde tuvieron lugar las clases de teología dogmática, teología moral, filosofía y derecho canónico, la biblioteca de la casa, las galerías y otras dependencias, como así también importantes subsidios que en diferentes momentos de la construcción realizó el gobierno nacional. Estos son los como los rodillos. ¿Y qué te parece, Sari? Es hermoso. Está buenísimo, ¿no? Qué vista, ¿no? Esto es acá, en este lugar, una foto como panorámica. ¿Cómo la habrán hecho, no? ¿Habrán sacado muchas fotos y la habrán puesto? ¿O será que la sacaron de una? Miren, acá están como los monjes. De 1950 es esto, ojo. Y es este lugar. Y acá tenemos algo bien actual, que es como la foto de 1950. Bueno, acá están del 2020. La gente que actualmente debe ser que está trabajando o viviendo acá. Me hace acordar mucho a Gándara porque era... Bueno, este es un seminario. Gándara como un convento. Pero la construcción de las ventanas... de cómo tenía un patio interior, eso es. Una de las dos constructoras que intervino fue la de los hermanos Cecchi, de la cual formaba parte Alfredo, dueño del Palacio Cecchi. Ellos estaban muy relacionados con la iglesia, de hecho se hacen cargo de la obra sin licitación.
En 1899, con solo una fracción del edificio construido, se trasladan una parte de los seminaristas del Regina Martyrum, seminario anterior, detrás del Congreso. Comían en los sótanos, sin luz eléctrica, obteniendo agua de un molino situado al otro lado de la iglesia, cuya válvula de presión se encuentra aún hoy en uno de los sótanos. La biblioteca se trata de la original del seminario, la cual tenía unas gradas que daban acceso a la balaustrada del frente. La construcción del edificio finaliza en 1928. Porque esto también lo hicieron, que los Chechis hermanos lo hicieron a la construcción. Esta la hizo, sí, la hizo la constructora Chechi y la constructora Michelucci, en los dos. Ah, pero la Chechi participó, o sea que esa foto que estás viendo ahí, sí, es original del catálogo de ellos. Ah, qué bueno. Uy, no, mirá este chabón. ¿Qué hace este? ¿Qué hace sin ojo esto? ¿Por qué? Mirá esto. No, mirá. Mirá lo que son estas cosas. Y esto de acá, de la iglesia. No, mirá. ¿Qué es esto? Esto es como un molde, mirá. Un molde de yeso, debe ser para hacer estatuas. Es como la parte de atrás de una persona, de una escultura. Bueno, teléfonos antiguos. ¿Eh? ¿Qué es este teléfono? No, hay cosas muy buenas. Lockers. Me advirtieron que me voy a morir cuando entre acá, me dijeron. A ver. Hay un par de partes que están como... Las arreglaron. Miren estas puertas. Súper antiguas. Imagínense que estamos en un lugar de 1800. ¿Y qué es esto? Unos rodillos con que... Uy, yo quiero tocar todo. Miren, máquina de cortar pasto. Y estos motores... Miren acá. Miren este pedazo de cemento. El ornamento, no sé, de alguna parte se cayó. Ya. ¿Y qué hace, no? Acá una mesa en un sótano. Son como unas catacumbas, esto está todo abajo de lo que es el convento, de lo que es la iglesia. Tenemos un acceso único a este lugar. Mira esto. Esto es todo ornamento, qué lindo. Está esto, chaval. Buenísimo. Uy, acá, mirá. Es como que vamos encontrando de todo. Hay muchísimas cosas. La verdad que hay muchísimas cosas como de valor arquitectónico. No, esto para afilar cuchillos de ser. Acá va una piedra. Wow, no es un acceso único esto. Uy, una lata de cocina, aceite mezcla de cocina. Wow. ¿De qué año será? Hay muchísimas cosas antiguas. ¿Y esto que es como una cocinita, será? Ventiladores. Wow.
libros. ¿Por qué le falta esto así? Los vibradores. Y a ver, libros, son bastante antiguos, a ver, ¿no? Miren, un libro de 1951. Hay cosas antiguas, hay como cosas de todas las épocas. Miren acá, bolsas de teléfonos antiguos. Bolsas de teléfonos antiguos, es una locura. Wow, mira. Miren las botellas. Mira. Para lavar la ropa. Como una llave. Lisi dice. Vamos a dejarla acá. Los árboles, una tabla de planchar. No, hay muchísimas cosas antiguas, la verdad. En 1980 con 160 seminaristas, pero hubo hasta 300, más 37 jesuitas, más los senadores. O sea, un montón de gente. Y cubrieron. ¿Sabes que tiene agua? Oye, no, o sea, no, no, se rompe el cuerito. Todas las habitaciones que podían usar, se usaron. Wow. Ahí atrás. Uy, no. ¿Y qué hay? No, no tengo la menor idea. Pero ahí hubo algo. A ver. ¿Cómo que llega hasta ahí nomás, igual, eh? Ahí como si fuera una cúpula, ¿viste? Como si fuera una. Claro, es como que tiene una ochada, una cúpulita ahí, ¿viste? Como sí. Decir. Capaz que acá había un acceso, ¿no? No sé, por lo hundido del piso, no creo. Y... capaz que lo rellenaron. Y podemos ver que hay muchísimas cosas antiguas, ventiladores antiguos. Qué loco, ¿no? ¿Y esto qué sería? Eso es de helado, seguro, tiene toda la pinta. ¿No? Muchas cosas de varias épocas, ¿no? Sí. Y las amazonas esas con mimbre, ¿no? Con mimbre, esas sí. Son viejísimas. Después están las otras de plástico. ¿Y esto qué? Las son de La Quebrada, que era una fábrica de... La Quebrada, sí. ¿Lo tenés? Se ve. Bueno, la Quebrada, que hay una botella de vino. Acá vino. Acá dice vino, ¿qué? También. Echar. Echar. Vino echar. San Juan. ¿Qué será? Ahí, el Moscón. Todo, la Moscón de vino. ¿Qué es lo que acá están los interruptores. No sé si no los queremos dar vuelta porque como que hay luz acá todavía. Pero bueno, por las dudas no tocamos nada. Wow. Miren lo que es esto. Si yo apago la luz, hacemos la prueba de luz como me gusta hacer a mí. Apago la luz. Estamos en una catacumba. De acá de noche. Estaría bueno conseguir un permiso para entrar de noche solo acá. Estas cosas me matan. Estas cosas son geniales. Miren un par de juegos. ¿Qué es esto? El juego de juguete de carrera. Cosas de Navidad. Ah, ¿la fueron reconstruyendo? Sí. Eso. Wow. Tremendo. Está todo comido por los bichos. El reactor de Cuxima Julio, no recuerdo. Pero... mirá, como una rueda de repuesto. Es una caleza, no es un carruaje. Es una caleza porque tiene esto. El carruaje era como algo más cerrado. Sí. Esto que tenés acá. Sí. Que el otro lado está igual, era la que tenían capota. Ah, sí. Bueno, entonces acá iban dos personas acá. La caleza tiene cuatro ruedas, las dos de adelante son más chicas. Y
puede ir un tercero sentado de este lado, enfrentado a los otros dos, tiene la capota y tiene un cochero que va con dos caballos. Pero lo que lo distinguía era la capota. Esto puede tener 150 años. Sí. ¿Y dónde lo encontraron? ¿Qué, lo encontraron enterrado por ahí? No, estaba tirado allá, mira, yo te muestro. A ver. Estaba todo acá. Desarmado. Desarmado, y cuando vos decís, hay carretas, sí, ya las vi, la vi la rueda de la carreta. Pero sí. Eso, no sé quién dijo de mis hijos, me parece que es un carruaje. Y uno de ignorante, porque sí. Vos decís, ¿qué? Digo, lo tratemos de armar. Y estaba, por suerte, estaban todas las grampas que sostienen los ejes. Y la verdad que no fue muy difícil de armar. Poner las ruedas, no, obviamente que están todas las ruedas sueltas, pero por lo menos para que no esté tirado acá, ¿viste? Claro. Actualmente cuenta con tres patios, el de la Virgen más cerca de Inmaculada, el del Sagrado Corazón y el de la Facultad de Teología de la UCA. La Virgen de la Inmaculada Concepción es la patrona del seminario, es por ello que la iglesia lleva su nombre. Imposible de descifrar. Wow. Y yo salgo al patio. Salí al patio porque no aguantaba más. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Una locura. Wow, es hermoso. Y bueno, no vine solo, vine con mi amada Sabrina una vez más. ¿Que a lugares abandonados? No. No, pero semi abandonado. Semi abandonado, con historia, ¿sí? Ahí sí. Ahí sí. Cuando no se corre en riesgo, ahí me acompaña. Si no, anda, matete solo. Pero miren lo que es esto. No podía venir solo, tenía que venir con alguien. ¿Y eso? Mira, un tachito con agua. ¿Será que ahí vive un gatito? ¿Qué? Qué loco. No, yo no puedo creer que esté. No puedo creer. Vamos a cerrar como estaba. Listo. Bueno, acá estamos con Diego, el que me invitó a mí. Bueno, acá tienen la página para que puedan ver. Ahí está. De mirá, revista sí. Devoto. Ahí está. Y bueno, contame algo. ¿En serio? Bueno, esto es otra experiencia más que hacemos dentro del barrio. Y la idea es que mostrar los edificios que tiene Villa Devoto. Por suerte la gente acá del seminario nos abre las puertas para ver las partes, digamos, que están más lindas, las que ve toda la gente, y también la parte a la que nadie tiene acceso, los sótanos, los túneles, como quieran llamarlo, llenos de mitos, de lugares llenos de aventura y también de historia. Así que los invitamos a venir. La próxima fecha es en septiembre. Y si nos siguen en Revista Devoto, van a enterarse exactamente los días que hacemos este tipo de experiencias. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por tener en cuenta a nuestro canal, a la gente que nos sigue, y de poder invitarme acá y de recorrer esos lugares únicos que no puede entrar nadie y que nosotros tuvimos la oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muy contento. Gracias a vos. Que mejor así hagamos. Así. Ahí está. Gracias por haber venido otra vez más. Bueno. Muy agradecido con Revista Devoto que me dio la posibilidad de recorrer este lugar, que me tengan en cuenta para estas cositas. La verdad que es una alegría. Miren esto. Yo quiero expresarme, quiero hacer todo junto, pero ya se está haciendo de noche prácticamente. Así que así nos vamos a tener que ir de este lugar. Pues...